Salud. Estoy aquí. Hola. Hoy es domingo 14 de marzo. El año va súper ligero, así que vamos a ver cómo nos va. Que parece que estamos saliendo poco a poco de la pandemia. Anyway, buenos días a todos. Este es Josh. Con Josh con su matojo, saludo a los que beben café. Yo empecé aquí tempranito en la mañana, son las 11, ya tenemos la misma hora del Caribe, así que estamos felices. Ya no tenemos este problema de hora. Nos levantamos un poquito tarde porque ayer estuvimos trabajando afuera, hicimos mucho en el patio, y más ejercicio y más cosas, y lo cogimos un poquito relax. Así que nada, si me están escuchando bien, si me pueden escribir por ahí, se lo puedo agradecer o me dar un like. Y así sé que el audio está está corriendo bien y no tenemos problemas de audio y me están escuchando. Así que tenemos un delay de un par de segundos, así que voy a esperar a ver si alguien de los que están por ahí conectándose nos escriben por aquí y nos dicen, mira, el audio está de show. Esto es en vivo, ahora mismo son las 11:04 y estamos transmitiendo, y lo que subimos en YouTube, los que lo ven, que es grabado, sepan que todos nuestros videos, no, el 99.9 son los lives. Perfecto, gracias a Rafa. Ah, Rafa, un abrazo al gran Rafa. Vamos a ver si nos encontramos pronto. Así que nada, a los que están entrando hoy, saludos, este es Josh, con Josh con sus matojos, con mi café. A los que beben café, salud. Los que no beben café o té, los que beben té o agua, salud de la misma manera. Un día bello, soleado, domingo, marzo 14, muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Y hoy tengo dos temas sencillos. Voy a hablar de unas preguntas que me han llegado esta semana y otra es que como estamos a punto de llegar a la primavera, aunque está bien caliente para la fecha que estamos, eso es otro tema. Me están escribiendo. Estamos preparándonos para la siembra nueva, ¿no? Y cuando hablamos de la siembra nueva, no necesariamente tiene que ser la siembra como si usted tuviese una finca. No, puede tener tres matas, tres plantas, 5, 10, lo que usted quiera. Pero ahora es que usted comienza a prepararse para eso. Y siempre me gusta hablar de la preparación porque eso le ayudará a usted a que tenga unos resultados excelentes, ¿no? Así que nada, salud. Y buenos días y gracias por estar con nosotros. Por favor, denle like, denle share. Estamos en Instagram, aquí en Facebook y en YouTube. Así que recuerden, siempre denle share y denle like para que sus amigos se conecten y que puedan aprender, igual que muchos, nuestra pasión sobre las plantas, los beneficios medicinales y beneficios a la salud. Y lógicamente el beneficio mental que tiene uno tener este tipo de pasatiempo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un poquito de sustrato. Suena una palabra fancy, ¿no? Una palabra de domingo, como dicen en mi pueblo, o una palabra sofisticada, pero en verdad es la tierra, ¿no? El soil, lo que usted va a usar para sembrar la planta. Existen diferentes tipos de sustrato, ¿no? Diferentes tipos de tierra. Pero no voy a irlo a complicarlo mucho porque eso lo podemos hablar en otros temas, pero voy a hablar de lo básico, que es lo que necesitamos saber. Normalmente muchas personas lo que hacen es o la siembran en el suelo o van y compran su funda, su bolsa de tierra en su tienda favorita, que ya viene preparada con composta orgánicamente o no orgánicamente, lista para sembrar. Normalmente lo que usted compra es un compuesto de varios materiales que incluye madera, como les dije, materiales en descomposición y un poco de tierra, ¿no? Lo menos que tiene es tierra. Lo más que tiene son múltiples materiales que sirven para sembrar la planta. Entonces, ¿por qué les digo esto, no? Porque en la naturaleza usted siembra su planta en la tierra. Y estos materiales que se añaden
pues lo que hacen es ayudar a beneficiarlo. Como usted lo hace en un tiesto, pues normalmente va a estar bien, pero va a llegar un momento que se va a descomponer y esa tierra que va a tener en el tiesto en la maceta, pues va a perder muchos de sus nutrientes mucho más rápido si usted lo mezclan con tierra, ¿no? Tierra normal. ¿Qué yo hago? Yo normalmente cojo lo de la funda, la bolsa que compré, normalmente la mezclo con una que tiene de composta. Usted no tiene que hacer eso, porque esto ya viene ya con fertilizante. Y cojo tierra normal, o la compro, o del mismo patio, y yo la mezclo. Mezclo un poquito del patio, del terreno, la mezclo con lo que compré en la bolsa. Y eso es lo que uso para sembrar en mi tiesto maceta. Me va a durar más, va a aguantar el agua un poquito más. Lógicamente, este tipo de material, ¿verdad?, que es más suelto, vamos a ver, miren, mira, ¿ves?, es bastante suelto, él retiene como una esponja el agua. La tierra no, la tierra va a retener más los minerales y los compuestos que tienen en su terreno. Lógicamente, si usted vive en un sitio que saben que está contaminado, pues no lo usen, pues porque está malo. Entonces, otra práctica que yo utilizo mucho es que cuando estoy a punto de sembrar, yo echo la tierra en los tiestos, las macetas, hay que tener paciencia, ¿no?, con lo que les voy a decir. Y yo no siembro inmediatamente. Yo normalmente hago esto. Tengo un ejemplo aquí. Acá tengo otros más. No sé, no creo que se vean. Voy a tratar de levantarlo sin que haga un desastre. Estos son unos horizontales que habían otras plantas que ya trasplanté y otras que murieron porque ya pasaron su ciclo. Déjame enseñárselo mejor. Yeah. ¿Ven? Y estoy preparándolos para las próximas semillas o las próximas plantas que voy a trasplantar ahí. Normalmente yo lo que hago es que yo le echo, preparo el terreno, le preparo la tierra y yo lo dejo varios días, o por lo menos 24 horas o varios días a respirar. Que coja sol, que coja agua, que coja sereno, que coja lluvia. Yo tengo la creencia esta de que como le echan tantas fertilizantes y tantos compuestos, ¿no?, a estas tierras que venden por ahí, que le hace falta darle su tiempo a que ella respire. Y usted sabe que si usted tiene cosas que se están descomponiendo, pues aparte del metano y otros más, pues ella va a tirar sus gases. Usted no lo va a ver ni lo va a oler, nada, o sea, eso es indiferente para usted, pero las plantas sí lo sienten. Normalmente, si usted le deja un par de días a la tierra, al sustrato, respirar, un avioncito por ahí, lo deja respirar, usted va a notar que los resultados van a ser, normalmente eso ayuda cuando usted va a estar en tierra. Ustedes saben que yo uso los sobrecitos esos de papel para sembrar mi semilla o estas cositas. Yo no soy muy amante del plástico, ¿no? Me gusta que se descomponga, pero esto yo lo lavo y lo vuelvo y lo utilizo, lo vuelvo y lo utilizo, lo vuelvo y lo utilizo. Porque lógicamente, como es de plástico, no es muy bueno para el ambiente, ¿no? Pero para sembrar semillas es un éxito, y le dura años. O sea, esto le va a durar muchos años a usted, si usted lo limpia y eso. Es bien económico, ¿no? Igual que el de papel, que es bien económico. Y el de cartón, que es el que viene, es un poquito más caro, pero yo lo utilizo también. Pero anyway, volviendo al tema, soy loco desviándome el tema. Usted pone la tierra, hace su mezclita en su casa, compra dos diferentes tipos de bolsas o fundas, en otros países le dicen así, del tipo de sustrato de tierra que usted quiere utilizar. Mi recomendación es que siempre compre dos diferentes. Va a notar que algunas van a decir pouring soil, que es de envase, ¿no?, de tiesto, de maceta. Y otros le van a decir que es raised bed, de las camas levantadas, o soil del terreno. Mientras menos de tiesto maceta es el sustrato, más cara es la bolsa. Y la razón es sencilla, es que le añaden más compuestos para que retenga más el agua. Así que mientras usted vea los diferentes tipos de funda y bolsa, van a anotar los nombres. Ya saben que mientras más en dirección a tiesto maceta, que le llaman pouring soil, es que va a costar un poquito más, pero es porque retiene más agua. Y eso es bueno para usted si usted es malísimo echándole agua a las plantas. Pues se le olvida, lo que sea, eso pasa mucho.
Pero normalmente yo lo que hago es que yo los mezclo, porque como son un poquito caras, pues hay unas fundas que pueden valer X cantidad de dólares o pesos o la moneda de su país, y o donde lo vendan en su sitio, pero yo trato de comprar la económica con la mediana y a veces compro una de las caras. Yo lo que hago es que hago esa mezcla de los tres. O compro dos y compro composta, que le llaman, tiene otro nombre, aquí le tienen un nombre raro, pero anyway, la cosa es que las mezclo y eso lo preparo el sustrato que voy a utilizar. Y esto yo normalmente lo dejo un par de días. Lo dejo afuera, que coja, respire, lo moví y me olvidé de él. Que si coge agua, no coge agua, que si le puedes hacerle una matita, se la arranque y la bota. Pero le estoy dando break a que la tierra pueda respirar, pueda adaptarse al ambiente, y cuando yo siembre mi nueva semilla o mi nueva planta que trasplanto, pues no tenga el impacto. Porque no sé si sabían que cuando usted trasplanta una planta, perdón el reciclar los nombres, ¿no? Cuando usted cambia una planta, la trasplanta, ella normalmente se le llaman que tiene un shocking period, un periodo de shock. Usted va a notar que ella va a caerse, aunque le eche agua, va a estar descocotada, triste. Y al otro día ya vuelve y crece y se empieza a mover, a los dos días empieza a moverse bien. Eso se llama el shocking moment. Y en ese momento es el shock de la planta. Así que cuando usted le haga eso, si usted la deja respirar la tierra, va a evitar que ese shock sea tan fuerte y va a hacer que sea un poquito más lento. Bien, cuando usan la semilla, yo les he dicho en videos anteriores, si va a sembrar semilla, ¿qué van a hacer? La semilla, traten de echarle un poquito de que el agua que le vayan a echar tenga un poquito de agua oxigenada. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que la semilla germine más rápido y evitar unos hongos. Y bien importante, si tienen canela en su casa, canela granulada, le echan encima y listo, a la semilla, no a la planta que trasplante. Eso no, bueno, no les va a hacer daño, pero es a la semilla, porque evitamos los hongos, evitamos las hormigas que vengan a comer aquí y animalitos raros que vengan por ahí a el olor a cinnamon, se me olvidó cinnamon en español. Lo digo ya mismo, le dije ya, ¿saben lo que es cinnamon? El olor a canela, pues va a hacer que esos animales no se acerquen. Así que ese es mi consejo para bregar con los sustratos. Así que nada, estamos en fecha. Algo que me tiene un poquito preocupado es el clima, porque para la fecha que estamos, no se supone que esté tan caliente. Eso significa que este año, lamentablemente, por el problema del clima que tenemos, el cambio climático, este año parece que va a ser bastante caliente. Y eso pues no es muy bueno por múltiples razones que ya ustedes saben. Hay que ver cómo están los mares. Pero en el lugar de su jardín significa que van a necesitar más agua. Así que mi recomendación es, traten de sembrar las plantas en áreas que tengan un poquito de sombra durante X cantidad de horas al día y el resto sol. Y lógicamente que las mantengan regadas con agua porque lo van a necesitar. Normalmente los grados que estamos ahora mismo están mucho mayor que lo que debería estar en años normales. Y nuestras plantas lo sienten inmediatamente. Así que mucha agua, y especialmente cuando mezclen con el sustrato. Existen otros productos que yo los he utilizado antes, que es un gel. Son como unos cristales, ¿no? Los tengo por ahí guardados. Y si usted va a utilizar para orquídeas o otras plantas que requieren mucho más humedad, y usted es malísimo, es fatal, usted puede hacer eso. O puede coger un pequeño esponja vieja, que no tenga jabón, ¿no? O algo que es absorbente, una esponja. No use el pamper de los bebés, porque el pamper de los bebés tienen perfume. Pero ese gel que tiene adentro es lo que se usa y lo venden para las plantas. Pero si usted quiere hacerlo algo casero, pues mire, una esponjita, un pequeño bañito, un papel toalla o un cartón. Usted lo pone adentro del tiesto, no de esto pequeño, esto muy chiquito. Y eso va a retener más agua aún. Y eso va a hacer que su planta, las raíces se acerquen y cojan esa humedad a lo que usted se recuerda echarle agua. Así que esos son un par de tips que quiero darle. Hay muchos más. Yo había hecho otro video sobre eso,
pero puedo hacer uno más extenso y en detalle para discutirle uno por uno y traerle ejemplos y todo. Okay. Entonces, lo otro que quería hablarles hoy, bueno, a los que se conectaron ahora, gracias por siempre estar con nosotros y gracias por darle like y share a nuestros videos. Estamos en YouTube, Instagram y aquí en Facebook. Esto lo hacemos por amor al arte. Esto, yo no me dedico a esto, yo no vendo nada. Aunque el otro día Amazon me escribió que debería poner un par de los posts para ver si me gano algo. Yo no tengo tiempo para eso, es mucho trabajo. Pero anyway, pero lo hacemos por mucho amor y para compartir, porque yo, esta es una de mis pasiones. Mis hijos me estaban hablando en estos días, porque estamos en el proceso de quizás mudarnos para otra casa, ¿no? Porque el mercado de las casas aquí están cambiando. Y me dice, oye, papá, otra vez, después que pasaste tanto trabajo, vas a volver. Y dije, oye, con el mismo cariño, esta vez aprendí mucho más. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo tenía más de 100 plantas medicinales y cuando vino un huracán me las eliminó, pero yo pude sembrar otras otra vez. Pero aprendí mucho de esa experiencia y ahora mismo tengo mucho en tiesto maceta, tengo cosas que puedo remover de la tierra, cambiarla. So, no me preocupa como la otra vez. Lógicamente los raised beds me duelen en el corazón porque me encantan cómo se ven, pero la persona que venga, pues, si no los quiere, me los llevo. Sí, es sencillo. La tierra me la llevo hasta en carreta. Pero anyway, el punto es que el uno aclimatarse y volver a trabajar con plantas, over and over, ayuda a uno a aprender un poquito más. Por eso es que yo me tengo esta fiebre desde que era niño, ¿no? Desde que mi abuela, para descanse, y mi mamá me ponían, me obligaban a cortar el patio. Pero ahí me entró mi pasión, ¿no? Pero anyway, me han hecho varias preguntas esta semana y quería compartirlas con ustedes porque son buenas. Algunas tienen que ver con plata, otras tienen que ver con la salud. Me escribe que tiene estos síntomas de X y Y. Y yo les dije que hay una práctica muy buena que la hablé en un par de episodios anterior, que es la del vinagre. Esto no todo el mundo lo puede hacer. Si usted tiene úlceras en el estómago, no lo haga. O si quiere consultarlo con su médico, háganlo, porque yo no soy médico. Pero una práctica que usamos mucho los que trabajamos con cosas naturales es el famoso shot, una tapita de vinagre orgánico con agua en ayuna todas las mañanas. Eso, para los que han tenido problemas de diferentes tipos, incluyendo hasta para rebajar, se van a dar cuenta que eso les va a ayudar mucho a su salud. Aún así, si lo hacen antes de acostarse, les va a ayudar. Es un pequeño shot en un vaso de agua, cogen en la tapita del vinagre, se lo echan, se lo beban. Oye, y créanme que van a dormir mucho mejor. No les recomiendo que lo hagan todos los días, no sabe bonito, pero es algo para su salud. De la misma manera, ese es el mismo producto que yo uso para las plantas, pero no lo uso en grandes cantidades porque, volvemos a lo mismo, hace el mismo daño que le haría usted si lo hace en grandes cantidades. Pero se lo menciono. Pero lo bueno es que la persona que me escribe, le digo, oye, si tienes menta en tu casa, como yo, se te hace más fácil porque coges un pedazo de menta, lo hierves, te lo bebes con tu té favorito o prepara tu té. Casi todos mis tés yo los preparo de mi patio. Y usted quiere ahorrar dinero en té, si usted sabe que a usted le encanta la manzanilla, siembre manzanilla. Si le gusta la menta, siembre menta. Si le gusta el mojito, ¿verdad? El alcohol con mojito, siembre menta en su casa. No hay cosa mejor del mundo de esto, ir y buscar mojito en su patio. Y si bebe mojito sin alcohol, que se le llama el mojito virgen, ¿no? También lo pueden hacer. Eso simplemente es agua con gas y menta. Y si le echan, yo no uso azúcar, ¿no? Pero si le quiere echar azúcar, fine, traten de usar la marrón, ¿no? La cruda, la azúcar cruda, no la refinada blanca, para que no les dé problemas. Pero si padece diabetes, no use ninguna de eso, no le eche nada. La miel es mucho mejor, ¿sabes? Qué cosa más refrescante recogerle el patio, hacer eso. Esta persona me pregunta eso y yo le di esa recomendación y quería compartirla por eso. Lo otro que me preguntaron fue si la hoja de quinesea, la hoja de ashwagandha, está por allá, la planta de ashwagandha, si la hoja se puede comer. Ya yo le había dicho que la raíz es lo que mayormente se usan, pero la pregunta es legítima. Si la hoja de la ashwagandha se puede utilizar.
la intensidad de la efectividad versus las raíces es menor, pero sigue siendo igual de efectiva, ¿sabes? Así que las personas que padecen de cambios emocionales, de mood, ¿verdad? Tienen a veces se sienten feridos, a veces se sienten tristes. Esta planta, para mí es una de las plantas más sagradas que existe, que es la chaguanda. Y creo que ya yo les he hablado en otro, he hecho tantos videos que ni me acuerdo lo que he hecho ya. Pero la planta de chaguanda que la tengo allí es excelente porque es un adaptógeno. Si usted tiene problemas emocionales, que fue lo que me preguntó esta persona, lógicamente usted consulte a su médico, pero si quiere intentar algo natural, todas las plantas que son adaptógenas, así lo pueden buscar, adaptogens o adaptógenas, todas esas plantas que son adaptógenas les van a ayudar a usted a mantener sus niveles de estrés nivelados. ¿Qué significa? No es que la planta le va a quitar lo como usted se siente, no, les va a ayudar a mantener sus niveles de estrés paralelos. El café no es adaptógeno, al contrario, el café aumenta, como no sé si es el Vita o el Bata, eso es en como le llaman los hindú, aumenta la parte de fuego de usted. ¿Qué significa? La intensidad, la emoción, el corazón palpita más. Y eso, lógicamente, si usted tiene mucho estrés, no puede dormir, pues para el café, ¿sabes? Bájenlo, ¿sabes? Lo mínimo, un poquito, si lo que quiere es el sabor, un poquito, y beba agua, mucha agua. Eso le va a ayudar a usted a cambiar esos cambios de mood. Pues esta persona me escribió eso y el otro día y quería pues, compartirlo con ustedes. Entonces otra persona me escribe, tenía tres preguntas, me dice, oye, ¿qué yo puedo hacer con la tierra que ya yo tenía, que tuve plantas y quiero usarla otra vez? Pues miren, normalmente yo lo que hago es, como ahora, esto es tierra anterior, yo cojo esa tierra, la mezclo con tierra nueva, yo hago algún tipo de fertilizante o composta, y yo la mezclo con un instrumento que yo tengo, pero puede ser con la mano, una palita, un palito, y usted mezclelo, lo deja respirar, y esa tierra la deja un par de días, y está dándole energía a esa tierra para que la planta nueva que vaya a usar en esa tierra vieja, con lo nuevo que usted le ha hecho, funcione mejor. Así que nada, esos son los tres tips, déjame poner esto por aquí, y quiero enseñarle un poquito de mi jardín, voy a cambiar rapidito. Dame un segundo, está mi gato. Okay. Miren qué bonito van los kales. Está espectacular, miren, gigante. Yo no uso ningún tipo de pesticida, nada con ello. Y cuando me empezaron a molestar los insectos, que es en verano normalmente, pues yo utilicé básicamente agua con jabón potásico y para cosas naturales, Nasit. Y te fijas, el color es bien intenso, a los insectos no les gusta mucho, pero esto se llama un dinosaur kale, es gigante. Esto que ustedes ven aquí, esta flor bella, es que mi bok choy está floreciendo. Y ve, esto es un bok choy, pero ya está en sus últimas. Ahora va a tirar su semilla y después que tire su semilla, pues ella va a morir. Este bok choy me duró fácilmente casi 2 años. Me está raro porque ya son anuales, pero duró bastante bien. Si se fijan en la cama, yo hago policultivo, miren abajo, debajo del bok choy, tengo unas florecitas ahí que se murieron, ¿no? Pero no importa, se van a nacer ahora. Mirenlas aquí naciendo otra vez. Pero tengo menta, mucha menta, que tengo menta por todos lados. Acá si se fijan, miren, limpié eso, tengo unos tomates que sembré. Lo que ustedes ven negro, eso es de la composta. Ahí tengo una orquídea que el frío me la quemó, pero la estoy reviviendo. Y yo sé que la orquídea está viva porque la raíz está aún verde. Esos son semilleros que estoy preparando. Aquí, estos son una avispa. Voy a echarme para acá. Este que tengo aquí en el medio, esto es lo mío personal. Esto es todo es perejil. Mucho perejil. Y esto no, esto es celery. Estos son tallos de celery que están listos para comer. Aquí tengo mezclado con esta planta que huele a limón. No me acuerdo el nombre de ella. Limoncillo creo que es. Lo tengo por ahí. Y más kale. Porque yo consumo mucho kale.
Entonces, ¿qué yo hago con ese kale? Yo normalmente o me lo como o yo la pelo la planta, cojo las hojas y yo las muelo y el jugo me lo bebo. Lo guardo en la nevera y lo tengo por muchos días. Aquí estoy preparando más, aquí cogí composta que tenía, la mezclé, llevo días preparando el terreno para hacer eso. Estos son diferentes oréganos que trasplanté. Tengo griego, tengo thyme, tomillo, ¿no? Aquí está un palito que no está muerto, pasa que el invierno lo mató, más menta. Y aquí estoy sembrando hijitos de ruda con unas varias lechugas adentro. Acá tengo más orégano, este es italiano. Entonces acá, y ven, se pueden fijar, estoy preparando ya las camas para lo próximo que viene. Trasplanté unas, como estas lechugas, las trasplanté. Estas lechugas, qué bonita. Las trasplanté porque quiero verlo acá. Entonces acá, esta cama, la limpié, le eché tierra nueva, la preparé. Miren lo que hay, nuestro berry. La preparé, pero realmente no quiero traquetear mucho ahí porque de ahí fue las fotos que vieron. No sé si las puse en Facebook, tengo que fijarme, pero las puse en Instagram. Está lleno de jengibre debajo de la tierra. Coseché un montón, lo recuperé y ahora lo tengo para consumirlo adentro. Tengo mucho más, pero les quería solamente enseñar eso. Y nada, no se vayan, déjenme cambiar la cámara otra vez. Ok, aquí estamos. Pues encontré un truco para mover las cámaras sin tener el desastre que tenía antes. Así que nada, pero eso tenía hoy. Ya se recuerden, si van a sembrar, como mi amigo, mi compadre, que estaba sembrando con su esposa plantitas ayer, perfecto, es el perfecto momento de sembrar, es ahora. Y si pueden darle break a la tierra un par de días que respire, mucho mejor. Quería hablarle de esos tips y de las preguntas que me enviaron. Recuerden, en confianza, me pueden escribir en Facebook, YouTube, pueden hacer comentarios, yo los leo todos, a veces me tardo un poquito, pero los contesto, y en Instagram. Así que nada, recuerden darle like, share a nuestros videos para que mucha gente más se conecte y aprendan. Y recuerden que esto es salud mental, salud emocional, salud espiritual y salud física. Así que nunca es tarde para comenzar su pequeño huerto casero. Se los recomiendo. Mi trabajo requiere mucho estrés. Trabajo con cientos de personas. Es mucha presión. Y esto para mí, aparte de correr bicicleta, paddleboard y otras cosas que hago, este es uno de mis escapes para liberar el estrés y volver a conectarme con la naturaleza. Así que nada, gracias a todos y salud. Los que ven café y gracias por estar con Dios, con sus matos. Un abrazo. Chao. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para darle seguimiento a todos los videos nuevos que publiquemos. Asimismo, que nos sigas en Facebook y en Instagram, donde tendremos lives y muchas sorpresas más. Chao.